hacemos todas las fuertes presentaciones, por si acaso. Yo soy Antonio Ramírez, hermano mayor de la hermandad, aquí el miembro de la Junta, aquí está José Morales, que ya sabéis de sobre que es el capataz, el miembro del cuerpo de capataz y contraguía. Bueno, por parte de la hermandad, como siempre, la bienvenida con los brazos lo más abiertos posible, vamos, lo más grande del mundo, porque realmente soy parte fundamental de la vida de la hermandad. Si ustedes no podíamos sacar los pasos a la calle, no habíamos sacado los pasos con rueditas, ni mucho menos, pero aparte de eso, del valor personal de cada de ustedes, de sacar los pasos a costal, soy importante. Queremos que forméis parte siempre de la hermandad. Soy miembro de la hermandad. Soy miembro de la hermandad. Y por tanto, sois fundamentales para nosotros. Queremos siempre vuestro arropo, vuestra colaboración y vuestra ayuda para que esta hermandad vaya cada día a más. ¿Vale? Un dato y un detalle, por ejemplo, es lo que estamos trabajando conjuntamente con ustedes, con el aporte, lo que estamos, vamos a ver ese miércoles santo, que lo está grabando mi primo Garrido, está grabando aquí para Oñá Televisión, con el tema de lo que es el paso que vamos a ver el miércoles santo. Vamos a dar una sorpresa al pueblo, que el pueblo lo vea cuando llegue el momento de la presentación, pero por supuesto estamos completamente agradecidos a la colaboración que estamos teniendo por parte vuestra para llevar a cabo este proyecto de paso de Cristo. Importantísimo. Pero no solamente queremos que quede ahí, queremos que continuamente estéis con nosotros, hombro con hombro, ayudando y colaborando con esta hermandad que es vuestra hermandad. Nosotros trabajamos por la Semana Santa del Monte, por hacer catequesis pública en la calle y, por supuesto, para que creamos eso, realmente una hermandad, que seamos amigos, compañeros, que nos veamos por la calle, no solamente para Semana Santa, cualquier día del año, tomando una cerveza y charlar de cautivos, de la Virgen del Rosario, de todo. Lo que os haga falta siempre, todo lo que queráis, no dudéis nunca de hablar con nosotros, con los directivos que hay actualmente en la Junta, con los que vengan mañana, con lo que sea, siempre con nosotros, para todo lo que haga falta, cualquier duda, cualquier crítica constructiva, siempre, para adelante. Y como dice mi amigo José Morales, que también fue presidente y hermano mayor de la hermandad, de martillo para afuera mandamos nosotros y de martillo para adentro manda José Morales y el grupo de comandos. No mando ni en casa. Pero no mandamos ninguno. En casa no mandamos ninguno. Pero bueno, quedamos bien, ¿sabes? Y nada, le paso la palabra a José Morales y de nuevo muchas gracias y por favor. Completa confianza con nosotros, mano a mano, conjuntamente con los directivos, con los miembros de la hermandad, con los hermanos, costaleros. Tenemos que hacer una pieza completamente. Y bien grande, ¿vale? Siempre funcionando y llevaremos a la hermandad lo más arriba posible. Pero siempre mano a mano con ustedes, ¿vale? Muchas gracias. Yo ando regular, Piojo, ¿tú me oyes? Claro. Vente aquí conmigo. Vente para acá, Piojo. Piojo para la primera. Es un cardio pucheco. Bueno, a tengo poca voz, pero tres cositas voy a intentar hacer lo más breve posible. Gracias a la Junta Directiva y a mi presidente, a mi hermano mayor que diga. Y demás. El hecho de ser capataz, digamos, de cautivo, además de ser un gran privilegio que me ha tocado la varita mágica. Que me ha tocado la varita mágica para que sea yo. Yo digo que queremos tres momentos mágicos, tres momentos grandes, ¿no? O tres momentos buenos a lo largo de las funciones de ese capataz, ¿no? Uno de ellos son esta hora o estas 40 minutos que tenemos ahora mismo, ¿no? El hecho de llegar aquí, veros a todos, que hay gente, hay algunos que no veo nada más que de año en año, pero. En el mundo del costal, desde que yo empecé al día de hoy, tengo grandes amigos que los veo de año en año. Y son grandes amigos, ¿no? Pues es una familia que la entendemos los que estamos aquí, y aunque no nos veamos todo el año, cuando llegamos aquí es como si tuviera visto ayer, ¿no? Y esa es la sensación que tengo yo aquí cuando llego y veo este grupo de amigos. Y además lo que me encuentro es algunas caras que no conozco, que todavía eso me hace sentirme mejor. Dentro de 5 minutos, cuando termine de hablar,
se acaba el momento mágico, ¿vale? Empieza el dolor de cabeza, ¿vale? De cómo igualar, de a ver cómo encajar a toda la gente nueva que llegue y demás. Ese es uno de los momentos, dicho que son tres. Un segundo momento es a lo largo del Miércoles Santo, que no sé en qué momento es, que es procuro a lo largo del Miércoles Santo, procuro evito mirar la cara del cautivo. A lo largo del Miércoles Santo procuro evitar mirarle la cara. Pero hay un momento en el recorrido que nos encontramos los dos, ¿no? Y el momento en que yo me encuentro y el que me da sentido que yo esté aquí. Entiendo que seguramente ustedes, debajo del paso, seguro que tenéis un momento en donde os encontráis con el que está arriba. Nunca sé cuándo ocurre, pero ya digo, procuro evitarle mirarle la cara. Pero hay un momento en donde no lo acusamos. Y tercero es el momento cuando tú llegas a terminar el Miércoles Santo, llegas a la capilla, venimos hartito y tú tocas el martillo y dices, ahí quedo. ¿No? Ahí es cuando el cuerpo me entra en caja, porque yo lo demás voy sufriendo todo el Miércoles Santo, no disfruto, yo disfruto a partir de que toco el martillo y digo, ahí quedó, todo el mundo está bien, hemos hecho un recorrido magnífico. Vale, el que sea un recorrido magnífico es gracias a este equipo de personas que hay aquí, que están trabajando, que llevamos trabajando día a día para que, bueno, coordinar todo esto, a un grupo de personas como es Alejandro estaba por aquí, está José María Soltero allá al fondo, Dani Mondaca por allí, mi Campina por allá, más otra serie de personas que han ido año tras año engolosinando en todo esto. Además de todos los viejos, y me traigo el viejo aquí como representación de todos los viejos, por ahí hay algún viejo más, que ya no sale, pero que yo, esta es la familia del cautivo. Esto, que aquí no es cuestión de venir a sacar cautivo, es cuestión de crear una familia y que cuando llegue el momento, que nos tiene que llegar y hay que terminar, pues coño, que vengamos aquí a echar un ratito con la gente. Sigue lo mío. Esto llega un momento que tú dices, hasta aquí. Aquí, pero aquí está mi gente, es un tío. Dicho esto, hay muchas caras nuevas o gente que me ha ido llamando. Huecos, gracias a Dios la cuadrilla, el año pasado, me voy a llamar técnicamente, el año pasado igualamos, al igual éramos 96, el paso calza 80, 40 y 40, dos cuadrillas. Éramos 96, el Miércoles Santo éramos 83. Quiere decir que a lo largo de los ensayos y demás, van cayendo gente por el trabajo, por enfermedad, porque le ha surgido algo, se ha desmotivado, o porque por desgracia tengo que tomar la decisión de decirle no cuento contigo. No cuento contigo porque no asistimos a los ensayos, no eso. A día de hoy, todavía no he dicho a nadie que no salga por su actitud, por su forma, porque no se adapte. Si digo, hay gente, lo dije otro día en el mensaje que mandé, y yo, los viejos, y pensando en retirarse, que hay que dejarlo hueco a la gente nueva, no porque estoy fuerte. Y César, más fuerte que el vinagre de Jerez. Fuerte como en forma como ellos. Y César lleva ya 20 años, 2003, 21 hace este año, si no me equivoco. ¿Vale? Y yo, hay que dejar entrar a la cantera y ir pensando que llega nuestro momento de retirarnos. Los nuevos, yo voy igual a todo el mundo. ¿Vale? Como siempre digo, yo voy igual a todo el mundo y voy a intentar que entre todo el mundo. Pero entendéis que donde caben 10 no podemos caber 15. ¿Vale? Los que no podamos entrar este año, no desesperaros. La intención que os contaré, que ya José Antonio ha dicho algo, paso tallado y demás, la intención es. Estamos trabajando para hacer una parihuela nueva donde en vez de 8 palos sean 9 palos. Quiere decir que hacen falta 10 tíos más. Con lo cual, si por mano del demonio no soy capaz de encajaros este año a los nuevos, joder, que el año que viene seguro que hay huevos. ¿Vale? Que no desesperéis. Dani Mondaca. Dani. Dani. Una pregunta. ¿Cuántos años te has llevado tú para entrar en Redención en Sevilla? No estaba enchufado todavía. Seis años. Pero que has estado todos los años allí,
insistiendo y siguiendo hasta que la sigue la consigue, ¿no? Quiero decir a la gente nueva, no aburrirse, por favor. Yo conocí a un sacerdote de Sevilla que me dijo que para entrar en la Virgen de las Angustias llevó 9 años y medio. Y yo le dije, digo, te vi una cosa, padre. 9 años y medio para entrar en un recorrido para los dos. 9 años y medio. Igualado por igualado, ensayo por ensayo, madre. Señores, no nos aburramos, vamos a seguir para adelante. Para... Punto primero. Y yo, ropita de costalero, por favor. Hoy en día hay ropita muy buena, ¿vale? No, no venís con cualquier ropa. No por nada, sino porque vais a trabajar mejor, vais a hacer trabajo mejor, vais a sufrir menos y esto se viene aquí a disfrutar nada más, ¿vale? La ropita en condiciones, que no tengo una ropa buena, que yo, nos compramos. Adrián Campina, el hombre se encarga, si queréis, os trae una ropa, ¿correcto, Campi? ¿Vale? Os trae ropa, pedirle ropa. Vamos, pedirle no, comprarle ropa y vamos, comprarle. Él hace la gente. ¿Vale? Eso lo ven más. ¿Vale? Ropita en condiciones, puntualidad los ensayos. Vamos a mirar, yo apunto quién me llega tarde, quién no. Aquí va a venir mucha gente nueva. Si tú no vienes a un ensayo, el puesto lo vamos a cubrir con una persona nueva. Y el miércoles santo, por Dios dirá, ¿cuántos relevos tiene el que ha venido a 2 ensayos? ¿Cuántos relevos tiene el nuevo? ¿Vale? Pues repartiremos el trabajo. Fecha de ensayo. Primer ensayo, 15 de febrero. Jueves, a las 9 de la noche todos. Segundo ensayo, 22 de febrero. Tercer ensayo, martes 27 de febrero. El miércoles festivo, con lo cual podemos ir tranquilos. Cuarto ensayo, domingo 10 de febrero. Ese ensayo es para que vengan todas nuestras mujeres, todos nuestros niños, la familia, de marzo. 10 de marzo. Un día por la mañana que es grande. Luego pues nos iremos todos a comer a algún lado y nos iremos comunicando. Y luego retranqueo el 21 de marzo. Ahora lo daremos las tarjetas, como siempre, para que lo tengáis. Más cosas. Yo, implicación, os pido que escuchéis las marchas, que no sea el paso quien os lleve, sino que ustedes llevéis al paso y que vamos a igualar, voy a intentar ser más breve que el año pasado y hacerlo lo más rápido posible. No sé si a lo mejor alguno, Fran, quieres comentar algo, o alguno de aquí. Vale, pues yo creo que con lo dicho, vamos a ir llamando palo por palo todos los pueblos. Todos los nuevos se van ahí con Manili y con Deme, ¿vale? Todos los nuevos, entramos en el salón de palo en palo, vamos llamando los palos. Pendiente, por favor, que no tengamos esta detrás de nada. Los nuevos entran para adentro un momentito todos, ¿vale? Y vamos a llamar palo por palo. ¿Vale? Dicho esto. ¿Vale? Dicho esto. Una pincelada de última hora, ¿vale? Todos hemos sido chicos, todos hemos sido jóvenes y hemos jugado al fútbol en la calle, ¿no? Y todos hemos jugado con una pelota de plástico y con una portería de poner un chaleco aquí, otro chaleco aquí, y esa era la portería. Pero todos queríamos un balón de fútbol en condiciones, una portería en condiciones y demás. Me llevo eso al terreno nuestro. Todos estamos deseando tener un paso en categoría, dorado, y tenerlo en la calle y poder, si roneamos ahora, pues poder ronear más con él. Hay mucha gente, estamos trabajando en terminar de tallar paso y empezar a dorarlo. Hay mucha gente de aquí que está colaborando. Lo único que pido es que, y mucha gente de fuera, que gracias a los de aquí y a los de afuera, se está echando las cosas para adelante, ya iremos informando. Pero todo el que quiera colaborar en jugar, en vez de con una pelota de plástico, jugar con un balón de reglamento y tener una portería en condiciones, es decir, tener un paso dorado, esto al final lo vamos a disfrutar todos. Señores, ponerse en contacto con nosotros y vamos a ayudar a tener todo el mundo un paso, no solamente al mandar, lo vais a disfrutar ustedes. ¿Vale? Dicho esto, y seguiremos dando noticias. La primera y segunda, para adentro. Vámonos. Pero luego que entren todos.